Y este es un sitio en el que cuando incautan esas lanchas, pues la tienen que traer hasta aquí. Pero este no es el sitio. Nosotros estamos con José Encina, secretario provincial de la UGC, de la Guardia Civil. José, este no es el sitio en el que estas embarcaciones deberían de estar, ¿verdad? Obviamente no. Las embarcaciones que se decomisan por parte de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera tienen que ser depositadas en un depósito judicial convenientemente equipado, vigilado y con las medidas de seguridad necesarias. Porque además, Ana Diego, estas embarcaciones, una vez que se incautan, que se requisan, deberían de ser destruidas, ¿no? Es lo que nosotros estamos solicitando. Desde que se aprobó la normativa correspondiente para la interceptación o el decomiso de estas embarcaciones por su prohibición de navegación, lo idóneo es que sean destruidas, porque el único fin que tienen este tipo de embarcaciones es el narcotráfico. No tienen otro uso. Entonces, eso es lo que se está pidiendo. Desde noviembre estas embarcaciones, lleven o no lleven cargamento de droga, tienen que ser requisadas, tienen que ser incautadas y tienen que retirarlas de la circulación. Aquí, donde estamos nosotros ahora mismo, hay alrededor de 150 embarcaciones. Los depósitos, que es donde deberían de estar, están llenos, ¿no? Y tanto los sindicatos de la Guardia Civil como los sindicatos de Vigilancia Aduanera, SIAT, reclaman eso, ¿no? Reclaman un sitio para esto. Nosotros os vamos a dejar con esta imagen que es bastante espectacular. Ya estáis viendo la cantidad de lanchas que tenemos aquí, con las que ellos trabajan, las velocidades que cogen y además cómo se juegan la vida para pasar la droga desde Marruecos hasta aquí, hasta España.